Acontece, fue como a las 10 de la mañana, la niña estaba en recreo y el niño tirando piedra le partió el cristal del ojo. La llevaron a la dirección y la niña duró, ahí no le dieron prácticamente los primeros auxilios que tenían que darle. La niña duró ahí hasta las 5 de la tarde, que era la hora de despacharla, y cuando llegó aquí a la casa fue que yo me di cuenta que la niña tenía el ojo partido. O sea, ayer en el plantel no se dieron cuenta de la situación cuando le dio la pedrada, que no presentó nada en el ojo. No, la niña en ningún momento ellos le revisaron el ojo. Para ellos era un pequeño golpe que ella tenía. Vamos a ver dónde está la niña. Vamos a verla para que mostremos. La niña de 11 años está aquí en su casa. En el bonito, repetimos, acá de Santo Domingo Este. Estoy con Aliani, la niña de 11 años, que ella sufrió el percance en el ojo izquierdo y no puede ver. ¿Qué es lo que tú más anhelas, Aliani? Recuperar mi ojo para de nuevo volver a la escuela. ¿En qué curso tú estás? En quinto. En quinto. ¿Cómo tú te comportas allá con tus amiguitos? Bien. ¿Y con tus vecinos, tus padres? Muy bien. Ella ahí tiene una cotización acá. La cotización que tú tienes, ¿cuál es el costo de esta trasplante? 133.862. Más de 133.000 pesos, ella tiene una cotización, volteala aquí para mostrarla a la cámara, de esta cotización y tienen el donante de córnea. Sí. Tienen el donante, o sea que todo va por buen camino entonces. Sí, todo, gracias a Dios, va por buen camino. Solamente hay que buscar el dinero. Ok, ahora falta el dinero.